Yo hice de categoría, pero algunos de los aquí presentes nos tuvieron 3 horas para poder grabar un con G de ganar. Entonces, pues eso fui yo. Ese eres tú. ¿Y te das con G de qué? Gratis. Ah, vale. Menos mal que no sale todo el rato que estuvimos para grabar 4 frases, pero bueno, yo creo que al final es algo diferente a lo que no estamos acostumbrados y si en algo coincidimos es que se nos da mejor jugar a fútbol que actuar, pero bueno, por algo hay que empezar. Una tarde bastante larga porque bueno, había alguno que se le complicaba un poco alguna frase, pero bueno. Además la campaña este año incluye el valor añadido de footers, ¿no? Que el año pasado los que contratamos son 60-70 euros por temporada y ahora va incluido en el abono. Entonces eso pues también hay que tener en cuenta, sobre todo para los que compran los partidos del Castellón cuando van fuera, y este año va incluido. Volvemos a hablar un poco también de la campaña Centurión de hace 3 años, que se sigue valorando hasta el centenario. Y si subimos, que es nuestro deseo, y afrontamos este partido como si fuese el partido de nuestras vidas, que es la realidad, se va a poder aprovechar de las condiciones económicas de esta buena segunda división. Creo que podremos ser el equipo de segunda división con los abonos más económicos de toda España. Partiendo de ahí, bueno, nosotros no tenemos presión para subir, presión teníamos el año pasado, este año estamos disfrutando, el camino está siendo muy bonito y cuando llegue ese partido vamos a estar preparadísimos, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Entonces tenemos ganas de que llegue y tenemos ganas de hacerlo bien y conseguir el ascenso. Es lo que todos deseamos, ¿no? Volver al fútbol profesional, que sobre todo pues que yo creo que este equipo, ¿no? Y este club y esta ciudad se lo merece. Y al final pues poder disfrutar de segunda división sería algo maravilloso, ¿no? para todos, sobre todo para los jugadores y también para toda la afición que llevamos tantos años viendo el fútbol de tercera, estas 2 últimas temporadas en segunda B, y dar el salto al fútbol profesional sería muy importante para todos. Y animar a la gente a que esté con nosotros, que necesitamos ese apoyo de otros 14.000 en esta temporada y que bueno, que necesitamos ese aliento que nos dan. Claro, ganar.